El Renacimiento fue un movimiento de las ciencias, la tecnología y las artes que se inició en Italia en el año 1401 y terminó en el año 1520. Fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, del desarrollo de las ciudades, del comercio, de los cambios en el conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la técnica. El Renacimiento se expandió por toda Europa e influyó en etapas posteriores. Una persona con sangre real tenía poder. Quien no pertenecía a la nobleza era solamente un súbdito o subordinado del sistema. Las decisiones importantes dependían del rey, su religión, su educación, sus asesores y su estado de ánimo. El 90% de la población de Europa era campesina y se estimaba que en el año 1450 la población de Europa era de 50 millones de habitantes. La estructura social feudal era un freno al desarrollo para la educación, las ciencias, la tecnología y las artes. Los señores feudales podrían prohibir el tránsito de comerciantes por sus tierras. De la misma manera, podían influir en la educación, la cacería, lo controlaban casi todo. No habían libros ni bibliotecas al servicio de la población. Escasos ejemplares de libros eran reproducidos a mano por algunos religiosos, quienes también estaban a cargo de las bibliotecas. Estas se encontraban principalmente en conventos y monasterios. No todos los monjes sabían leer y escribir. Para colmo, la mayoría de los temas eran religiosos y los libros muy caros. Por muchos años, la vida y la economía se desarrollaron en el campo, en comunidades pequeñas. Las ciudades tenían poca importancia. La ciudad de Roma había quedado con poca población y perdió la relevancia que tuvo. En los siglos X y XI empezaron a abundar artesanos, prestamistas, comerciantes y viajeros, dando lugar a pequeñas ciudades que crecieron según su desarrollo. La escolástica era la manera de pensar durante la Edad Media. El arte y la vida eran influenciados por las ideas religiosas. La escolástica se basaba en la Biblia, la autoridad de los grandes sabios y el pesimismo. Esta manera de pensar se conoce como teocentrismo. Dios y otras divinidades eran el centro de casi todo. La escolástica, aunque utilizaba la razón, nunca consideraba la experimentación. El pesimismo formaba parte de su esencia y con ello se influenciaba la vida. Las personas no tenían muchas esperanzas de un futuro mejor. El pesimismo es una actitud y una doctrina filosófica que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El humanismo es un movimiento intelectual y filosófico ligado al Renacimiento que hizo oposición a la escolástica. El humanismo considera al ser humano como el centro de atención del universo. Valora al hombre, su inteligencia, su cuerpo, su arte y la razón y sus habilidades. Los humanistas imitaron el estilo y el pensamiento de griegos y latinos. De ahí su nombre, renació el pensamiento grecorromano. En la actualidad, el humanismo se clasifica como una actitud y una manera de pensar antropocéntrica. El ser humano es el centro de todo. Los primeros humanistas creyeron en la importancia de la educación, de la literatura clásica y en la promoción de la virtud cívica para mejorar la sociedad. Thank you.
Renacimiento recibió un gran impulso en el año 1453, con la caída de Constantinopla por parte del ataque turco. Las élites culturales y económicas de la ciudad huyeron y se refugiaron en Italia, llevando con ellos grandes obras clásicas de la antigüedad. Las ciudades al norte de Italia lograron prosperar desde el siglo XI. Se hicieron cada vez más ricas y pobladas. Las ciudades estaban recuperando su importancia e iniciaron el dominio de la economía, ofreciendo más comodidades y seguridad a la población. La ciudad de Florencia se había convertido en una república en el año 1115. Otras ciudades vecinas como Siena, Milán, Venecia, Génova, Bolonia y Verona también fueron repúblicas. A partir del año 1253, Florencia y Génova empezaron a acuñar sus monedas en oro. Esto quería decir que eran ciudades autónomas, que no dependían de la nobleza ni de reyes. Se suponía que en todas ellas los ciudadanos eran iguales. Allí abundaba el comercio, los artesanos, el dinero, los pensadores, los artistas, los militares, entre otros. Las ricas y grandes familias de la región empezaron a promover las artes plásticas, dando inicio al Renacimiento. Sin darse cuenta, impulsaron el movimiento en las artes. Fue en 1401 cuando una comisión de la ciudad de Florencia le encargó a Lorenzo Ghiberti, un artista orfebre, que elaborara las puertas decoradas del baptisterio. Era el lugar donde se hacían los bautizos en Florencia. En la actualidad, las puertas son conocidas como las puertas del paraíso. El trabajo de estas puertas duró más de 20 años, y con ello se inició el apadrinamiento de artistas. La usura, o prestar dinero por cobrar interés, era considerada pecado. Para ganar el perdón, los banqueros patrocinaban obras de arte religiosas y poco a poco otras obras laicas. A partir del año 1414, la familia Medici se convirtieron en los banqueros del Papa. Era habitual que los extremadamente ricos donaran a la iglesia una capilla, unos frescos, pero los Medici pagaron por monasterios, decenas de estatuas, frescos, pinturas, construcciones y financiaron guerras. Los Medici se colocaron como líderes en el financiamiento y apoyo a los artistas, arquitectos, pensadores, tecnólogos, militares y científicos de la época. El Renacimiento primero se expandió a otras ciudades-estado italianas, como Venecia, Milán, Bolonia, Ferrara y Roma. Durante todo el siglo XV, las ideas renacentistas se extendieron de Italia a Francia y también abarcó el oeste y el norte de Europa. El Renacimiento representa el renacer de las artes y las ciencias que estuvieron en decadencia por 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1401. Desde la perspectiva de la escolástica, el arte feudal se caracterizaba por sus temas religiosos. Dios, los ángeles y otras divinidades eran los protagonistas de todas las obras. Se representaban como tales. La técnica de dibujo representaba dibujos planos. No se presentaban figuras en tres dimensiones. El Renacimiento convirtió al ser humano en el centro del universo. Aunque las obras tenían un origen religioso, las divinidades se representaban como si fuesen hombres y mujeres normales. Sus esculturas y pinturas muchas veces exhibían y celebraban el cuerpo humano, sus virtudes y sus defectos. Un avance técnico ayudó a perfeccionar la pintura. Un arquitecto llamado Filippo Brunelleschi
logró crear la perspectiva en el dibujo. Así, se podían representar las tres dimensiones sobre el papel. Ahora, a diferencia de las obras anteriores, se podía representar la profundidad en la pintura y el dibujo. Leonardo da Vinci es considerado el símbolo del hombre del Renacimiento. Es la persona con el mayor número de talentos en las múltiples disciplinas que jamás ha existido. Un genio universal adelantado a su época. Produjo la Gioconda, la Última Cena, sus obras más conocidas. Como dibujante, el hombre Vitruvio y así como decenas de estudios de anatomía. Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Fue muy admirado por sus contemporáneos, quienes le llamaban el Divino. Es reconocido principalmente por sus grandes obras: La Piedad, El David, las pinturas del techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano, entre otras. Rafael Sanzio fue dibujante, pintor y arquitecto italiano. Algunas de sus obras importantes son La Donna Velata, La Escuela de Atenas, Retrato de Baltasar de Castigliote, entre otros. Filippo Brunelleschi, arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia y creador de los principios de la técnica de la perspectiva en el dibujo. Juan Gutenberg fue un orfebre alemán, inventor de la imprenta moderna, que permitía formar palabras y frases con letras móviles. En 1455 se estableció la primera imprenta de Magnuncia, ciudad alemana. Este invento abarató la impresión de textos y posteriormente de gráficas. Los panfletos públicos y los libros se hicieron más económicos. Cada vez más gente aprendió a leer y a interesarse en el conocimiento. Nicolás Copérnico fue un matemático, astrónomo y clérigo católico de origen polaco-prusiano. Formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, es decir, el sol es el centro y los planetas giran a su alrededor. Esto permitió comprender fenómenos astronómicos importantes, como el cambio de las estaciones en la Tierra y los movimientos retrógrados aparentes de los planetas. Alberto Durero es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. El Renacimiento también fue testigo del ascenso de las ciudades,
el descubrimiento de América y otros lugares, el declive del sistema feudal, el crecimiento del comercio, la invención del papel, la brújula y la pólvora. En 1520 murió Rafael Sanzio, uno de los tres artistas genios del Renacimiento. Un año antes, en 1519, había muerto Leonardo da Vinci en Francia. Miguel Ángel, aunque vivió hasta el año 1564, ya no producía obras nuevas e importantes. Parecía más un muerto en vida.